Buen día, Agustín. Qué lindo conversar con vos nuevamente. Sí, bueno, muchísima expectativa para el centro de visitantes, ya que, bueno, ustedes saben que es un espacio bastante joven. Nosotros no hace muchos años que estamos en la provincia, digamos, con nuestro centro. Si bien Ledesma hace 113 años que trabaja en la provincia de Jujuy, el centro de visitantes en sí es bastante joven. Y bueno, tener nuestra propia página web era un sueño, ya que la gestión a través de una plataforma siempre es, bueno, con más posibilidades, ¿no? Te abre muchas puertas y es una sede en la virtualidad que realmente nos hacía falta. Muy contentos nosotros, nuestro sitio es lindo, es innovador y bueno, y tiene herramientas que sirven para la gestión, como por ejemplo la gestión de las visitas, ¿no? Hemos agregado allí una herramienta para tomar los turnos de visita, que es algo que a veces se nos complicaba un poco. A veces era por teléfono, a veces era por mail, ahora vamos a concentrarla por allí y eso nos ayuda mucho, es un paso a modernizar nuestra gestión que es muy interesante para nosotros como equipo de trabajo. También en la... sí, decime Agustín, perdón. Sí, te iba a decir que ¿qué representa poder recibir justamente la visita de distintas instituciones educativas, ya sea de primaria o de secundaria, teniendo en cuenta lo importante que es la labor social que también realiza justamente la empresa Ledesma de sociabilizar? Bueno, a ver, es el ADN de nuestro objetivo, ¿no? Realmente nosotros, no, hasta nuestro nombre lo está mostrando. Nosotros no tenemos otro objetivo que el compartir y el estar abiertos a la comunidad, tanto a la comunidad educativa como a la comunidad en general, a la comunidad artística. Entonces, para nosotros, recibir visitas educativas o visitas institucionales realmente es una oportunidad para generar un intercambio, ¿no? Un encuentro en el cual nosotros nos brindamos con todo una infraestructura de contenidos y edilicia que tiene como su razón de ser es acompañar a la comunidad, ¿no? Tanto en la educación como en las expresiones culturales, en lo que es la formación, las capacitaciones. Así que bueno, para nosotros recibir visitas, nada, es como el agua, ¿no? Claro. Y muy, muy, nos hace muy felices digamos, tener el centro lleno. Leonor, en este contexto te pregunto porque no solo es la presentación justamente del sitio web, sino también una revista digital ampliando la propuesta. Sí, justamente también en el sitio web están alojadas todas nuestras producciones de contenidos digitales, como es el caso de la revista Desde las Yungas, que vamos a presentar esta tarde en la Feria del Libro a las 16:30 horas, junto a Fundación Pro Yungas. Todo este material digital ha sido elaborado especialmente para acompañar la educación en el proceso de la pandemia, ¿no? Que hemos vivido, que ha sido tan difícil, tan duro. Y bueno, como ha sido un material que ha funcionado realmente muy bien, ha sido muy bien recibido por la comunidad educativa, hemos decidido continuar en este sentido. Y allí, bueno, es un poco esto que te decía, ¿no? Un sitio web siempre te permite, digamos, concentrar todas tus propuestas en esa plataforma, ¿no? Y bueno, invitar esta tarde a la Feria del Libro, vamos a estar nosotros, no presencial, pero sí
por el canal de YouTube de la feria y por el canal de YouTube de Fundación Proyungas, vamos a estar presentando dos revistas digitales que son Desde las Yungas y Somos Gran Chaco, ¿no? Dos propuestas que abordan el contenido de dos ecorregiones argentinas que juntas concentran la mayor cantidad de biodiversidad de la Argentina. Así que, bueno, entendemos que es un material interesante, lúdico, educativo, entretenido y muy instructivo, muy para acercar a los chicos a este conocimiento y a las buenas prácticas de vinculación con el ambiente, con el medio ambiente, ¿no? Sin lugar a dudas, y es una propuesta atractiva, ¿por qué no?, para la tarde de nuestra provincia. Te agradecemos por estos minutos, Leonor. Muchas gracias, Agustín. Que tengas una hermosa tarde.